Hey, ¿qué lo que? Bienvenido nuevamente a tu programa favorito, Zozobrita Music Radio. Señores, aquí yo vengo a compartirte el video completo del momento de cuando allanan a Rochin, porque ustedes saben de que solamente pues andaba un corto como de 15 a 20 segundos, pero el live duró un tiempecito y aquí yo te lo traigo. Ustedes saben de que tengo que explicarle cómo pasó la cosa brevemente. A Rochin lo allanaron, entonces cuando él está tocando la puerta, él estaba acotado. Fíjense que él comienza a hacer live, ustedes lo van a ver, y él se nota nervioso. En la cara se le ve porque prácticamente él parece que no sabe por qué lo están allanando ni lo que está pasando, porque incluso él hasta en alta gama dice de que el nuevo rico es legal lo que trafico, no me pueden allanar porque es legal lo que trafico. O sea que no lo pueden allanar porque es legal lo que él está traficando. O sea que lo que trafica es música, pero lamentablemente la vida pues le tuvo otra jugada. Miren el video. Mi hombre. ¡Hombre! ¡Allá, hombre! Pues allá. ¡Hombre! Allá nada, aquí en mi casa. Para afuera. Fiscalía, abre la puerta. Voy para afuera, ahí voy. Voy para afuera. Ok. Mira lo que pasa. Salga, no, yo. ¿Quién está aquí? Nadie, yo nada más estoy aquí. Tómela esa puerta. No he pasado nada. Abre la puerta ahí. Abre la puerta. Abre el baño. Ven acá. Ese es un guito, Yo lo pongo conmigo. Y él a mí también. Ven. Mira. Ven. Hay un asuntico. ¿Qué es lo que pasa? Como tú estás en vivo. Déjame cerrarlo ya. Porque sí, ya, pero espérate, como estamos vivos. No ha pasado nada ya. Pero está bien. Ok, como estamos en vivo. Ahí Rochin cerró para que no se escucharan el porqué del caso. Entonces, cuando él se iba a entregar, entonces, cuando él empezó de nuevo el live brevemente. Mírenlo aquí. Yo ya me voy a entregar, no ha pasado nada. Hablamos ahora, ya, mire, me entregué. Yo ya me voy a entregar, no ha pasado nada. Hablamos ahora, ya. Porque sí, ya, pero espérate, como estamos vivos. No ha pasado nada ya. Está bien, ok, como estamos en vivo. Yo ya me voy a entregar, no ha pasado nada. Hablamos ahora, ya, mire, me entregué normal. Hablamos ahora. Bueno, en el mismo video, señores, se ve que él está sorprendido, que incluso hasta cuando le preguntan quién está aquí, él dice, no, aquí no hay nadie, y de repente Honguito está en el baño porque parece que Honguito se metió por el baño. Pero miren de nuevo el video brevemente. ¡Hombre! ¡Allá, hombre! Pues allá. ¡Hombre! Allá nada, aquí en mi casa. Venga. Miren el rostro, está pálido. Él se puso pálido porque fue una sorpresa allá aquí en mi casa. Para afuera. Fiscalía, abre la puerta. Voy para afuera, ahí voy. Voy para afuera. Ok. Mira lo que pasa. Salga, no, yo. ¿Quién está aquí? Nadie, yo nada más estoy aquí. Tómela esa puerta. No he pasado nada. Abre la puerta ahí. Abre el baño. Ven acá. Ven. Ese es un guito, Yo lo pongo conmigo. Y él a mí también. Ven. Mira, ven. Hay un asuntico. ¿Qué es lo que pasa? Como tú estás en vivo. Déjame cerrarlo ya. Sí, ya, pero espérate, como estamos vivos. No ha pasado nada ya. Está bien, ok, como estamos en vivo. Yo ya me voy a entregar, no ha pasado nada. Hablamos ahora, ya, mire, me entregué normal. Hablamos ahora. Bueno, ahí estuvimos mirando el live porque no fue muy largo. Fueron intervenciones de ese momento. Se vio que Rochin, pues, en ese momento estaba preocupado. Pero gracias a Dios, ya Rochin está en su casa. Y él va a salir airoso de esto. Independientemente de que él se presente, le dé seguimiento y resuelva. Porque él ahora va a resolver, sea lo que sea. Pues, él está en su casa chilling y ya pasó el momento. Ya de aquí para allá el compañero sabe que lo que tiene que ser un poquito más cuidadoso. Y tratar de que este tipo de cosas no empañen ese gran éxito que él tiene en este momento. Pero nada, yo creo que tú que estás viendo este video, me dejes tu opinión aquí en la caja de los comentarios sobre este lamentable caso que pasó, el allanamiento de Rochin RD. Me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios. Y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones, y sobre todo que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga
en grande. Y a ti que me sigue, yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de YouTube de 09 El Menor de Herrera y disfrute de este éxito titulado Tengo una vecina. Te dejo el link en la descripción. Apoya lo bueno, apoya 09 El Menor de Herrera.